¿Cómo están? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video de Bebé Lab. Hoy estoy con los bebecitos. ¡Hola, amigos! ¡Hola! Sí, amigos, hoy vamos a hacer el super video de 24 horas atrapados en una escuela, amigos. Hemos venido a la escuela, somos bebechitos, pero nos hemos apuntado en esta escuela que dicen que tienes que pasar 24 horas para superar el reto. Así que hemos venido yo y mis amigos a intentar superar el reto. Una vez que haya cerrado estas puertas, no las podemos... ya no las vamos a poder abrir. No, ya no se puede, ven. Bueno, veníamos a hacer este reto, ¿no? Eso es lo importante. Hay que ver qué hay en el colegio. ¡Vamos, vamos! ¡Hay una maquinita de dulce! ¿Qué? ¿Hay dulces? ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Qué genial! ¡Miren! Hay una maquinita... ¡Hay una cancha! Oh, cuando a una cancha para jugar en la noche mientras comemos en la maquinita de dulces. ¡Ven! Oh. También tenemos un maestro, así que hay que descubrir cuál maestro nos tocó. Así que hay que ir arriba, amigos. Vengan, vamos arriba a ver qué maestro nos tocó. Es que dicen que hizo mucha popó. Dicen que uno de los retos más difíciles de aquí. ¿O qué es aquí? Ah, es como la aula escolar de reuniones. ¿No puede ser? No, ya se subió Nupsi. Oh. Oye, Nupsi, espéranos. ¿Por qué estás tan impaciente? Esto no sirve también. Hay turbulencia. Hay turbulencia aquí. ¿Qué? ¡Es mi celular! ¡No, no, no! Yo me voy, niño. Pero está cerrado, chico. Niño. Bienvenidos a su escuela, de la cual... no podrán salir durante mucho tiempo. ¿Qué? ¿Me estás hablando en serio? Creo que este es uno de los retos más difíciles porque nos tocó Miss Delight. Es un poco estricta, o más bien muy estricta, con las cosas de educación. Vean, aquí hay ciencias, aquí hay esto. Bueno, vamos con la maestra a ver en dónde nos tocará, en qué aula vamos a ir. Oh. Perfecto. ¿A dónde vas? Descubrí algo. Oh, ahí había algo extraño. Aquí están muy bien. Perfecto. Muy bien, según su... ¿Qué vas a ver, Michi? ¿Quería ver? ¿Qué metiche? ¡Qué chismoso! ¿Qué chismoso? ¿No? ¿No te dirán el chismógrafo? ¡Silencio! Ah, lo siento, lo siento. Señor. ¡Silencio! Según su nivel intelectual, aquí está el salón de sexto B. Aquí está el salón de cuarto B. Segundo B, primero B. Pero como los veo muy faltos de inteligencia, entrena en este. Ok, Miss. Es primero B, creo que es primero B porque somos todos burros. Primeros burros. Hay que traer. Pronto. Ok. Oh, no puede ser, vean, nuestra aula está muy bonita. Aunque me hubiera gustado que estuviera decorada como con cosas como muy coloridas. Porque como somos bebechitas, nos gustaría... Hay que decirle a la maestra si le cambiamos los colores a la aula para que seamos, nos sintamos como en cacha. A ver, niños, vienen a estudiar, no a ver cómo acomodan la escuela. Muy bien. Pregunta. Ok, les daré este book. A ver, usted, amarillito, póngame por favor la tabla del 1 a la del 100 en 5 minutos. Ok. No puede ser, ¿cómo va a ser eso, Michi? ¿A poco sí te la sabes? No, voy a escribir garabatos, pero no digan. Está bien. Ok, castigo. Tica. ¿Qué pasó, baby Noob? Yo creo que si a mí me ponen uno de esos retos, jamás lo podría descubrir ni poderlo hacer. Eso está muy difícil, pero tranquilo, ya te paso la respuesta. Gracias. Me trajo unos cómics, mira. Para que podamos ver y divertirnos, hay que ver estos cómics juntos. Sí, oye. Está muy divertido, ¿sabías que podemos colorearlos también? ¿En serio? Oh, sí, aquí en esta parte podemos hacer nuestro cómic personal. Bebé Noob y Super Tico, los bebecitos más poderosos. Sí, okay. Combatiendo la... Señorita, usted tenga también la tabla del 1 al 1000 en 2 minutos. Porque creo que usted se ve más... Sí, 2 minutos. Y 2 minutos, a mí me dejó 5. Oh, eso sí que va a ser difícil. Bueno, hay que seguir viendo los cómics, chica. Sí. ¿Qué están haciendo? Ay, ¡ah! Nada, chico, estaba viendo los cómics.
Ok, ¿estaban viendo cómics? Para ti, te tengo esto. No, no, eres eso un no. Castigo. Eso yo no sí. Puedo, Tico puede. No, no, yo no de los cómics. Yo no, los dos que están castigados. ¿Qué? Por andar viendo los cómics. Tengan acá. No puede ser. En un momento regreso. Adiós, Minchi. Adiós, Minchi. Minchi me roba mi libreta. Ten, te regalo otra, Nopsi. Oye, ¿no quieren ir a ver qué nos pone a hacer la maestra? Sí, ahorita vamos a ir atrás de ustedes. Bueno, Tico va a ir. Creo que Tico ya está. Que no se den cuenta que no fui. Porque creo que cuando entramos al colegio, recuerdo que Michi dijo que estaba sucio el baño. Sí, qué asco, y a mí no me gustan las caquitas ajenas. Por eso me hice menchito, tontito, y no le respondí. Ojalá no se enoje de que haya ido. Pobre Tico, hay que ir a ver si está limpiando el baño. Te van a castigar peor cuando se dé cuenta. Bueno, ¿qué puede ser peor que limpiar cacach? ¿No lo creen? ¿Qué prefieres, Nopsi? ¿Limpiar excrementos ajenos o hacer la tabla del 1 hasta el 1000? Hacer la tabla del 1 al 1000. Vamos a ver a Tico. No quería ir, me quería meter a mí en ese problema. Oh, vean, vean, ahí está la maestra. ¡Limpia! ¡Muy, muy feo! ¡Qué asco, vean! ¡Sí está limpiando la caca! ¡Ay! ¡Acabo de pisar una! ¡Limpia mi zapato! ¡También! ¡Guácala! ¡Esto es horrible! ¡No puede ser! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¡De lo que me salvé! ¡Vámonos de aquí, que huele muy horrible! ¡No puede ser! ¡Oh, bien! Ya está tarde, bien. ¡Ya se ha atardecido! ¡Creo que ya llevamos como 10 horas aquí en la escuela! No puede ser. Bueno, hay que regresar al aula rápido, rápido, antes de que nos descubra la Miss. Oigan, hay que decirle que nos traiga a clases de educación física, de ejercicio, ¿no? ¡Ay, sí! No puede ser. Oigan, ¿ustedes tampoco terminaron sus cosas? ¿O sí? No, Michi me quitó mi libreta. Yo te di otra. Pero también la ganó. ¡Ay, Michi! ¿Por qué le quitas la libreta? Es que ella como tenía que hacer al 1000 y yo al 100, pues ella ya tenía el 100. ¡No fue, Cher! ¡Muy buena esa! ¡No se la hubieras regresado! No, ahora tengo que escribir rápidamente. ¡Perfecto! Oh. ¡Entre! ¡Guácala! ¿Qué le pareció? ¡Uy! ¡Huele rarito! ¡Uf! ¡Tenía muy feo ahí! ¡Hueles muy potenciado como a cola! ¡Huele igual que tiene meño! No puede ser, no, yo no huelo tan así, no puede ser. Bueno, ¿cómo hizo su tarea, señorita? Es que Michi me robó mi libreta y me dijo que ya nunca me la iba a dar. ¿Dónde está su libreta? ¡Ratero! ¡Ratero! No, aquí está, pero yo sí acabé mi tarea, vea. Le hice del 1 al 100. Ajá. Pero son bolitas y palitos. No dijo qué cosa, yo solo dijo del 1 al 100, pero no dijo si un pecadito, si una tierrita, yo dibujé eso. ¡Mal! Eran las tablas del 1 al 100. No, un palito, una bolita. Un palito, una bolita. ¡Está mal! ¡Venga para acá! ¡Lo voy a castigar! ¡Me voy a castigar, auxilio! ¡Oh! ¡Vamos a ver el castigo! ¡Pronto! ¡Corran, vamos a ver! ¡Oh, no fue echar otra! ¡Ay! Odio este elevador, ¿eh? Lo odio con toda mi vida. A ver. ¡No se funciona! A ver, vamos para allá. ¿Qué haces, Nopsi? ¡Turbulencia! ¡Turbulencia! Oh, ¿dónde se lo llevaron? ¿Será? ¿Estará en esta aula? No, aquí no está. En la de maestros, aquí. Oh, ¿no está? Muy bien. Como eres un gato muy obeso, 100 abdominales. Pero yo no voy a poder cargar esto. Está súper fuerte. Está horrible, está horrible. Llevas medio. Maestra. ¿Qué hacen aquí?
¿qué es lo que tienes en tu camisa? ¿Es una manzana? ¿Te gusta? Es un chicle. No, es una manzana. Tú sigue en tus cosas, obeso. Un gatito muy gordito. Mira, veo que te gustan las manzanas, así que te traje una manzana, maestra, para que olvides el castigo que me diste. Ok, a ver, vamos a ver qué tal sabe. A ver, pruébala. ¡Tiene un gusano! ¿Qué? ¡Chócalas! ¿Qué? ¿Por qué no? Yo no te... ¿Por qué un gusano? ¿Por qué la chocas? ¿Me van a castigar? ¿Me van a decir obeso? ¿Qué pasó? Ven, obeso número 2. Súbete ahí y corre 20 kilómetros. ¿20 kilómetros? ¿Eso es imposible para un bebé, no? Pepe, no sigue corriendo. ¡Ay, me caí! ¡No puede ser! ¡Estoy herida! ¡Me he caído de la máquina de correr! ¡Una ambulancia! ¡Mi piecito! ¡Ay, mi piecito! ¡Me siento mal! ¡Necesito descanso de 16 horas! ¿O cuánto nos falta? ¡De lo que nos falte! ¡De la escuela! ¡No saldrá! ¡Llama a la ambulancia! ¡De aquí! ¿Pero en 24 horas sí? ¿O no? Quizás en 28 horas. Muy bien. ¿No fue eso? ¿Qué está haciendo ahí? Es que no hay maestra en el salón. ¿Cómo que no hay maestra y yo qué soy? ¿Estoy pintada acaso? Pero en el salón. Yo solo durmiera los castigados. Es que ya falta. Ya se durmió. ¡Vamos! ¡Despierten! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Arriba! ¡Au! ¡Ya, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! ¡Ah, no puede ser! ¡Hora de jugar un partido de básquetbol! ¡Hoy es más tarde, miren! ¡Es verdad, ya está muy oscuro! ¡Creo que ya han pasado muchas horas! ¡Cuando amanezca, acabamos las 24 horas! ¡Somos muy buenos! ¡Porque nos venimos temprano, a las 8 de la mañana! ¡Casi lo conseguimos! ¡Solo tenemos que sobrevivir a sus castigos, amigos! ¡No nos han dado de comer! ¡Oye, es verdad! ¡Hora de comer! ¡Hora de comer! ¡No hay comedor! ¡Si quieres ir a un baño! ¡La palpa! ¡Qué la mosca! ¡Esta comida de aquí! ¡Necesitamos sacar esto! ¡Danos dinero, por favor, maestra! ¡Rompe la máquina! ¡Señorita Miss Delay! ¡No tengo dinero! ¡Ni nada que ver! ¡A la dirección! ¡No! A la dirección, ¿ok? ¿Vamos a confesar nuestros pecados? Sí. Perfecto. Padrecito Notch, he cometido pecado. Aquí no está Notch, está Miss Delay. Maestra Miss Delay, he cometido una travesura. La verdad, le he regalado una manzana con un gusano a mi maestra favorita. Oh, ¿soy su maestra favorita? No, tú no, otra maestra favorita. Tú no me caes bien. Oye, ¿este cupcake de chocolate quién me lo lanzó? Yo le saqué de la máquina cuando Nupsi la rompió. Oh, mira, Nupsi, ¿a ti te gustan estos cupcakes de chocolate? Pero no los quiero, Tico. Oh, no puede ser. Bueno, Tico, me lo comeré por ti, ¿ok? Está bien. Yami. Oigan, la maestra como que anda agarrando una regla súper grandota. Creo que nos va a dar de reglazos. Oh, está amaneciendo. ¡Amaneció! ¡Ya no hay timbre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No puede ser, amigos! ¡Hemos sobrevivido 24 horas en la escuela, amigos! Si quieren ver sobreviviendo más de 24 horas en algún lugar, todos tienen que comentar. Quiero ver más esos videos para que los tengan en los canales de los bebecitos como Michi, Nopsi, Nani, Tico, Wanke. Así que si les gustan estos videos y quieren ver más de sobreviviendo 24 horas en una estación de policía, sobreviviendo 24 horas en una pizzería o muchos otros lugares poderosos. ¿Qué es esto? No sé, te parece tu casa. Oh, voy a vivir aquí. Este es mi nuevo hogar, sobreviviendo 24 horas en una casa de tierrita, amigos. Nos vemos en un nuevo video. ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! Oigan, ¿y Nupsi la quemaron?
Ya sí, chicharrón. La dividieron. Creo que alguien no sobrevivió, amigo. Suscríbete a mi canal, amigo. Amigo. Y un like, amigo. Tan bonito, bonito. Suscríbete al canal.